Emborracharte con amigas tomando ron. Ron. Salir con amigas, tomar ron, emborracharte, terminar bailando con Gladys la bomba tucumana. ¡Me mata! Cuéntenos, Magalí, la escuchamos. Le mando un beso a Paz, que me está mirando en este momento. Sí, así fue. Se separó del novio ella y nada. Y usted la acompañó. Me dijo, gorda, vamos a cenar, dale. Bueno, vamos. Era cena. Bueno, ustedes dos solas, mano a mano. Sí, un mano a mano. Fuimos a cenar con mi mejor amiga a un restaurante. Le mando un beso a Laundry, que voy siempre, unos genios los chicos. Está bien, que me chico. mañana te caemos ahí. Otro día vamos todos. Cae el dueño del lugar y me dice, chicas, ¿cómo andan? ¿Qué sé yo? ¿Qué están haciendo? No, nada, venimos, mi amiga se separó. ¿Cómo que se separó? Hay que salir. Ah, no. Tienen que tomar, qué sé yo, nos trae una botella de ron. Bueno. El tipo les dice esto a ustedes dos. Claro, nos trajo una botella de ron con dos chupitos. Búsqueda intelectual del tipo. Terminan las dos conmigo, las pongo en pedo. El tipo solo está pensando en eso al final. No, capaz que era un amigo, pero... No, Pancho es divino. Bueno nos trae la botella de ron. Tiraba tierra a la gente ya. Ahora sí sabemos que es Pancho de tal lugar. Bien. Bueno, le dice, bueno, yo vengo en un rato y yo quiero que esta botella... termine. Volvió en un rato y la botella estaba igual. O sea, nuestra idea no era. Estaba deprimida, mi amiga. Y bueno, viene y dijo, no, esto no es así. Otro chupito. Agarro, puso tres chupitos, hace uno más para él y empezó. Uno. Esto era a las 11 de la noche. No. A las 12, imagínate cómo está. Estaban dobladas, eran dos H de leche. Ese tema fue. Y suena el tema de Gladys la Bomba en el lugar o se van a bailar. Nos vamos a bailar. Imagínate, queríamos salir. Nos vamos a bailar. No me dé más nombre ni dónde fuera a bailar y eso porque te pido. No me dé más nombre ni chivo. Menos mal que estaba deprimida. Cuéntelo como si hubiese sucedido en Suiza. Nos fuimos a bailar. Y nada, imagínate, boliche 12:30, están comiendo pizza, el show de boliche, claro. Llegamos nosotras como que queríamos cachengue, cumbia, joda. Claro. No, eran todos. ¿Y pidieron este tema cuando llegaron? No, pará, había un juego para ganarse champán, qué sé yo, ahí en el boliche. Guarda, claro. Consistía en que subían tres parejas, o sea, pueden ser mujeres, hombres, tres parejas. Y tenían que recrear un videoclip. Nosotros no habíamos entendido el concepto de que había que recrear el videoclip. Y lo único que hicimos fue bailar a lo Pasión de Sábado, el tema de Gladys la Bomba Tucumana. No nos ¿Había que recrear el clip de la bomba? ¡Claro! ¿Cómo no lo tenemos a mano para recrearnos? ¡Negrito cuando ayuda! No nos aplaudió nadie. ¿No nos aplaudió nadie? Nadie. ¿Y no? Nadie. O sea, no entendíamos por qué. O sea, ¿pero cómo que no nos aplauden? Pero nadie. Nada. Habíamos hecho para el traste el video. ¿Cómo terminó esa noche? ¿Tatuadas? ¿Cómo pasamos de Pancho que se las quería... dormir. Pancho. Sí. Pancho se las quería... No, se las quería dormir a las dos. Y sí. Las puso en pedo con un ron, se llevó... Ahí está, mirá. ¿Por qué terminan tatuadas? Terminamos tatuadas Crazy Forever. Crazy Forever. ¿Cómo? Sí, un desastre el tatuaje. ¿Y quién la tatuó, Pancho? Por suerte lo escribieron bien, ¿no? Más o menos. Pancho era capaz de todo. Es dudoso. Bueno, muy bien. ¿Y quedó así? Y no terminó ahí. Ah. Terminamos con peinados de torsaditas en la cabeza. Maquilladas con flores en la cara. Yo ya no voy más. Y purpurina. Yo ya después de la botella de ron no doy más. Menos mal que estaba angustiada. Yo tampoco. Sí, la amiga, no ella. La que estaba angustiada era la amiga. Y claro. Ay, como, mi vida, negra, Paz, que la amo. Y tenía tatuada con el pelo no sé qué. Y con un maquillaje de flores. Bien. Así como muy lindo al costado. Hermoso. Hay dos recursos. Si estás mal, o acudís o no acudís a ella. Claro. A esa, ¿eh? Usted no hable tanto. Ah, ok. Porque usted se deja abalanzar por monos que le quitan el bikini. A lo mono guapo. Y quedó con un seno afuera, ¿correcto? Ay, no. Es correcto. ¿Un seno afuera o los dos? Uno. ¿Cuál es la diferencia? No, mucha. Se ve igual. ¿El izquierdo o el derecho? ¿Qué tiene que ver? El izquierdo. No, porque ustedes chicas siempre tienen, salvo después con las prótesis, una más grande que otra. Es verdad. Queda igual, ¿eh? Queda igual. La prótesis no se empareja. Le pones un numerito más, pero queda igual. Queda igual, ok. Sí. Una más caída. ¿Fue la más grande o la más pequeña? Están casi iguales. Ah, perfecto. Sí. Están calibradas. Poner en la mejor. Están calibradas en 34 para ruta las dos, así que no hay diferencia. Bien. ¿Cómo fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde le apareció un mono? Estaba en Punta Cana. Me voy a caminar por la playa con mi mejor amigo.
Y nos cruzamos. No, no, mi mejor amigo es mi asistente, maquillador, es todo, olvídate. Es gay, dígalo. Es gay. No, bueno, no, ¿por qué? Y no, bueno, pero... No. Sí. Okay. Se cae Maduro y es asistente, es peluquero, es mi mejor amigo, y da a entender que no pasa nada. Es gay. Igual muy gracioso, porque siempre, como él está para todos lados conmigo, entonces siempre lo asocian como una pareja o algo y nada. Usted ya declaró que es su asistente. Bueno, entonces ay, espera que está tengo, lleno de mono en Punta Cana. Cuestión de que vamos caminando por la playa y se cruzan dos personas que va uno con un... ¿Cómo se llama? Cacahuayo. ¿Cómo se llama? Macaco. ¿Cómo? Mejor. ¿Cacahuayo? Macaco. Es una mezcla de dos. ¿Cómo es una cacatúa? El pájaro, el pájaro de color. ¿Guacamayo? Papagayo. Pero el guacamayo es otra cosa. Cacahuayo no es nada. No es cacahuayo. Macaco. O sea, ¿o es macaco o papagayo? Un macaco, no sé. Un mono. ¡Me salió no, para un ratonero! ¿Pero un mono o un tucán, un loro? Claro, como un tucán grandote. El loro que tiene mucho color. ¿Guacamayo? Guacamayo. Guacamayo. No sé, yo no sé, boludo. Guacamayo. Un guacamayo, bueno, ponele. Bueno, ¿era un mono o era un ave? Pará, era un guacamayo. ¿Pero qué es un guacamayo? Era un ave grandón. ¡Loro! ¡Los del pico naranja! Googlear, ¡pará! ¡Googleame guacamayo y poneme loca atrás! No. ¿Qué lo tiró? ¡Claro! ¡Eso! ¿Qué? Sí, era eso. Ah, ¿qué un guacamayo? ¿Qué era? ¿Como un papagayo? Un papagayo. Bueno, pero le clavan guaca. Pero papagayo es otra cosa. Era... Eso es la... Para hacer pipí. ¡No, bueno! El papagayo es el del pipí, el del hospital. Ese es el pico de gallo. No, eso es... Bueno, y entonces, la chata, dice usted, la chata. Bueno, ¿y qué pasó? Bueno, entonces... ¿Y dónde aparece el mono? Entonces venían dos, uno con ese tucán grande. Ahí está. Eso. Ahí está. Un loro. Uno con... bueno, básicamente. Eso. Si decía ser un loro, era la misma mierda. Sí. Bueno, no, porque es más grande. Ah, bueno. Uno venía con ese. Y el otro con el monito. Ah, bien, perfecto. Entonces, obviamente, la gente te da la plata y te sacas una foto con el monito, con el lorito de ese. Bueno. Sí. Cuestión de que todos los días te los cruzabas porque los veías. Claro. Bueno, en una de esas, en uno de esos días, voy caminando por la playa con mi amigo charlando y de pronto me cruzo con ese y el monito se abalanzó así arriba mío y me sacó la bikini. Entrenado, el monito. Estaba entrenado. El mono ese estaba tan entrenado así, como Pancho para llevar ron a la mesa. Desde que la conoció, entrenó al mono. Llegó al mono, el mono sí. Dijo. Entrenó al mono. Esto no me lo pierdo, me abalanzo, dijo el mono. Y yo tenía la triangulito. Por eso es que me dejó de un lado. Le hizo una operación rápida. Exacto. ¿Y hay fotos de este material? No. Sí, está acá. ¿Hay fotos? Acá estoy con un seno al aire y el mono me casé. 7 años felices. Claro. No, y el muchacho me dice, juro que no lo entrené para eso. Ay, se atajó. ¿Para qué lo dice? Lo se atajó, ¿viste? Si no lo entré, te digo, disculpa. Es que, claro. El día anterior yo lo había tenido en la mano al loro, al monito. Sí, boluda. Claro. Le di de comer un poquito y al día siguiente me reconoció y me sacó una lola. Era bebé, quería la teta. Era bebé, quería la teta. Mirando. Chica, la verdad me dejaron azorado. Qué plato, ¿no? Vos con el choque, la otra con el Panchito y la de fiesta loca que terminó tatuada. El mono. Y el mono. Manuelita. Así quedó el pobre, este es un chimpancé, así quedó como diciendo, quiero mi teta. Denme de comer. Muy bien, Sabri, me encantó. Un...